amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y sí, bienvenidos a los nuevos Mora Preset de toda la serie Helix. Y sí, como ustedes ven aquí, en este momento tengo la Helix Floor, que es como la gama más alta que tiene pantallas. Sin embargo, estos presets sirven para todo lo que tenga que ver con Helix, que es la Floor, la LT, la HX Storm, la HX Storm XL y también el Helix Native, absolutamente para todos funciona. Una noticia y primera noticia para toda esta versión Helix, y es que vienen dos IRs personalizados, pues ya que en estas pedaleras se le pueden colocar dos IRs. Pues bueno, en esta serie vienen dos IRs Signature junto con mis amigos de Tonelab. Los dos son completamente diferentes y obviamente vienen incluidos en los Mora Preset de la Helix. Y bueno, como siempre en esta intro de los Mora Preset, les cuento. La Helix es una pedalera creada para ir directamente a consola. O sea, lo ideal es que ustedes no la vayan a conectar a un amplificador real. No es que no se pueda, de poder se puede, todo en esta vida se puede. Pero hablándolo funcionalmente, la Helix está creada para ir directamente, por eso tiene aquí sus salidas XLR. Lo ideal es que ustedes puedan conectar estéreo con estas salidas XLR. También está pues las salidas 1/4 que están aquí. Ahora, los presets están diseñados estéreo, sin embargo también los pueden utilizar mono. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que en un mono, en una salida va a estar sonando un IR, el Signature 1, y en la salida 2 pues va a estar el otro Signature IR. Entonces básicamente las dos salidas tienen sonidos diferentes, llamémoslo de esa manera. Entonces si ustedes van a conectar solo una salida, intenten probar las dos, cuál les gusta más. Las dos suenan súper bien. Ahora, lo ideal es que conecten estéreo. Por eso les digo, lo ideal es que siempre vayan conectando estéreo, pero si van a conectar mono, igual también se puede. Elijan las dos, las que más les guste, ya que las dos tienen IRs diferentes. Estos presets están diseñados en modo pedalera, modo stomp, que es el modo que en esta pedalera realmente me gusta bastante. ¿Cómo así el modo stomp? Que cada botón es un pedal. Hay un compresor, hay tres tipos de pedales de ganancia, hay dos delays, dos reverbs, hay lo que es un POC, un tipo como armonizador, y hay uno de modulaciones, pedal de volumen y wah, tap tempo. Y aquí para cambiar de modo preset o stomp, honestamente modo stomp están diseñados estos presets. Están diseñados con guitarras Gretsch, guitarras tipo Strat, tipo Les Paul, tipo Telecaster, de altas gamas, de medias gamas. Igual pues aquí les voy a dejar cómo suenan estos presets. Gracias a todos los que compran los presets y no los piratean. En serio, muchas, muchas gracias. Ahí están apoyando bastante lo que es mi trabajo, mi tiempo, absolutamente todo. Entonces, en serio, muchas gracias. Yo sé que para ustedes va a ser algo muy bueno, obviamente, pues porque están comprando las cosas legales y el que hace las cosas bien siempre le va bien. Y pues obviamente, bueno, gracias. En serio, que sea Dios bendiciendo siempre su trabajo y todo lo que hacen. En serio, gracias por apoyar también esto que estoy haciendo. Porque pues bueno, honestamente muchos de ustedes saben que para hacer todos estos presets se necesita bastante tiempo. Llevo más de una semana con esta pedalera trabajando, de hecho diría que dos semanas trabajando en ella, buscando como los mejores sonidos. Ahora, también tiene muchísimas opciones que les voy a mostrar. Está basada en cuatro amplificadores diferentes, tipo Fender, tipo Vox, tipo Matchless, tipo Divided by 13. Está también un preset, unos presets de coritos que yo sé que les va a ayudar, y hay un preset rockero. Si tienen más ideas de preset que quieran que saque, por favor déjenlo aquí abajo. Sin embargo, quedé muy contento con el resultado y ya obviamente vamos a estar escuchándola. Después de esta parte, bueno, vamos a ver cómo instalar los presets. Entonces vamos al programa, el programa que deben descargar, y cómo instalan los presets. Allá vamos. Listo, mis amigos. Bueno, vamos a ir aquí directamente lo que es a la página de Line6. Vamos aquí donde dice Download y aquí, esto es lo más importante, vamos aquí a elegir lo que es la Helix. Vamos a ir aquí donde dice Helix, luego aquí, ¿qué es lo que vamos a descargar? Y es el HX Edit, es ese. Luego aquí colocamos, pues bueno, esto es dependiendo del computador que ustedes tengan, ¿no? Mac, Windows, etcétera. Pues yo tengo iOS. Voy a Go y bueno, obviamente me va a decir que tengo que registrarme. Bueno, obviamente tengo que tener mi cuenta, absolutamente todo. Esta es la última versión de la Helix. Entonces pues le decimos que esta es la que queremos.
y eventualmente aquí le vamos a poner Get Download. Le damos descargar, nos va a pedir el usuario, el correo, etcétera. Pues lo ideal es que ustedes entren. Ya después de que ustedes tengan su usuario, correo, etcétera, aceptamos términos y condiciones y automáticamente ahí nos va a mandar un link aquí para descargar. Si se dan cuenta, aquí ya está para descargar. Cuando empecemos a descargar, simplemente le damos clic, clic, siguiente, instalar, sí, acepto, sí, 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 todo sí, y automáticamente nos va a descargar el programa. Ya después de haber descargado esto, lo que hacemos es que conectamos la Helix al computador con el cable USB. La conectamos y automáticamente vamos a ir al programa. Le damos clic para abrir el programa y efectivamente aquí está el programa. Dice que está conectando, va a abrir todo. Y automáticamente aquí está la HX Stomp. Obviamente aquí, como si ustedes se dan cuenta, pues ya están los presets cargados, pero les voy a enseñar cómo deben cargar los presets. Realmente el orden, el primero es descargar los IRs. Esta pedalera tiene varios IRs pagos, pues porque bueno, esta pedalera no es mía. Entonces ya están mis IRs, pero entonces voy a colocar mis IRs en otro lado. Entonces simplemente voy, abro la carpeta de los presets que aquí está, ¿verdad? Aquí dice IRs, agarro los dos y los paso aquí automáticamente. Los puse en el 51 y en el 52. SM IR Helix Signature. Estos IRs son para la Helix. Son diseñados para la Helix. Está el L y está el R. ¿Listo? Después de hacer esto, vamos a hacer exactamente lo mismo con los presets. Entonces vamos a ir acá a la parte de preset. Ah, bueno, si de pronto ustedes, de esta manera como yo lo arrastré, no les funciona, va en donde dice import y en import buscan la carpeta. Aquí está la carpeta Mora Preset Helix. Van a IRs, seleccionan los dos y demás. A veces, no sé por qué, en Windows está pasando que hay un pequeño error en los IRs. Digo pequeño error porque la solución a eso es de que ustedes descompriman el archivo, agarran el IR, lo copian y lo pegan en el escritorio, en alguna otra carpeta, en imágenes, documentos, lo que sea. Y luego desde ahí sí lo arrastran o lo importan y automáticamente les va a funcionar. No sé por qué en Windows está pasando ese error, pero pasa. Listo, ya después de haber instalado los IRs, automáticamente vamos aquí a los presets. Y lo mismo, si se dan cuenta aquí en la carpeta, les cuento, tenemos tres carpetas de preset donde en total vamos a encontrar 12 presets tipo Stomp, ¿listo? Entonces están los Worship, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presets tipo Worship. Sin embargo, cada preset tiene algo característico que se los voy a mostrar. Sin embargo, este que dice SM Stomp es un tipo de chorus, es un chorus 1. Este que dice SM Stomp Chorus es un tipo Chorus 2, es otro tipo de preset. Luego está el Stomp Dimension, que este es la modulación tipo dimensión. Luego, como les digo, vamos a estarlo revisando. Y el otro defecto es este que se llama SM Stomp Trem, que tiene un trémolo. El resto, lo que es SM Stomp Box, es basado en un amplificador box. El que dice Stomp Divided es un Divided by 13, es un tipo Divided by 13, un tipo de amplificador. El SM Stomp Fend, que es un tipo Fender. Y el Stomp Match, que es un tipo Matchless. Los seleccionamos todos y los vamos a pegar en el 10A. Automáticamente pues les decimos que sí. No nos va a aparecer ningún error ni nada porque apenas selecciono este, que es el tipo CHO 2, Chorus 2. Ya el IR, automáticamente vean, Signature L y Signature R. Sin embargo, si de pronto a ustedes no les pasa esto y les dice error de IR, no sé qué, por lo que les acabo de mencionar, ustedes se van acá y si se dan cuenta yo tengo mis IRs aquí, ¿cierto? Elijan este, lo eligen y luego acá eligen el de abajo, que es el L, le damos clic. Y después de hacer esto, guardan. ¿Cómo guardan? Van aquí a la Helix y le colocan guardar. Para guardar es el botón save y automáticamente guarda y ya no les va a volver a salir ese error. Esa es como la manera de hacerlo. Listo, entonces aquí tenemos todos estos que son los tipo Stomp. Luego vamos a ir aquí al Coritos. En Coritos hay tres. Si se dan cuenta dice SM Coritos Cali, que está basado en un amplificador tipo Cali.
Luego está este Fender Coritos, que es un tipo Fender, que es un tipo Fender, y este que dice Jazz es un tipo Jazz Chorus, son tipos de amplificadores. Los voy a instalar aquí abajo en el 12A, les digo que sí, y lo mismo automáticamente ahí van a estar, aquí ya cargaron básicamente. Entonces vean, voy aquí al Kali y aquí está pues los presets de Coritos. Y ahora por último voy a ir aquí al Rock, que realmente el Rock solo es uno, y lo instalamos aquí abajo, que este es como el rockerito, el metalerito que muchas veces nos hace falta, y básicamente aquí está, lo seleccionamos y aquí está el tipo chorus, el tipo Rock, perdón. En total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 presets. Tipo Worship, tipo Coritos y tipo Rock. Así se instalan los Mora Preset, tanto en IRs como en Presets. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a explicar cómo configurar la Helix, cómo están nombrados, cómo está básicamente esto hecho, y aquí vamos. Listo, amigos, primero les hago este video de cómo hacer la configuración para que absolutamente todos los switches que están aquí abajo, todos les sirva como stomp. ¿Sí? Resumidamente lo que debemos hacer es que oprimimos aquí, este botón que está aquí arriba, que es como las configuraciones globales. Luego aquí vamos a Global Settings, que básicamente son las configuraciones globales. Damos clic con este botón y nos va a aparecer esto. Debemos seleccionar esta parte donde dice Switches, ¿cierto? Entonces con este botón de aquí, pues vamos para arriba, a la derecha, en fin. Entonces vamos a ir a donde dice aquí Foot Switch. Y en esta parte aquí de fábrica van a aparecer 8 switches, y si se dan cuenta aquí en esta pantalla va a decir Bank 1 o abajo hacia arriba, o si ustedes tienen la LT, pues esto va a ser para subir y bajar de bancos, pero no, aquí yo le voy a dar 10 switches. ¿Para qué? Para que todos los switches que básicamente ustedes van a ver aquí, ¿cierto? Todos estos switches que están aquí funcionen como si fueran pedales. Si se dan cuenta, aquí dice Deluxe Comp, puedo apagar y lo puedo prender. Pero si yo vuelvo aquí porque me salí, si yo vuelvo aquí y aquí lo pongo en 8, vean que aquí automáticamente dice Bank, o sea, como que sube y baja de bancos. Entonces por eso lo importante es dejarlo en 10 para que estos sean efectos. Después de ustedes hacer esto, no tienen que hacer nada, simplemente le dan guardar o van aquí a la casita, que es volver, y listo. Esa es la configuración. Ya después de tener la configuración donde tenemos absolutamente estos 10 switches, les voy a explicar cómo es. Vamos por los más sencillos, que en este caso es el donde dice Preset y donde dice Stomp. Lo vamos a colocar donde dice modo Stomp, no en modo Preset, sino en modo Stomp, para que todos estos sean pedales individuales. Tap Tempo para los delays, ¿listo? Importantísimo el Tap Tempo. Y luego les voy a explicar lo que es la cadena. Tenemos un compresor, que es este. Vamos a mirar cómo suena el compresor. Entonces, en este caso, aquí solamente está activado lo que es un amplificador, que es el amplificador, digamos, en este caso tipo box, los dos IRs, que está el estéreo, o sea, a la derecha va a sonar un IR, a la izquierda va a sonar otro. Hay un delay y una reverb activada muy suaves. Y esto suena así. En este caso estoy usando una guitarra Shure Classic S, es una tipo Strat, y voy a estar usando el micrófono de arriba, que es el tipo del Neck, y luego voy a estar usando el micrófono de abajo, que es un humbucker, que es el que está en el puente. Suena de la siguiente manera. Humbucker. Listo. Aquí tenemos lo que es el compresor. Yo personalmente casi siempre lo dejo activado, entonces vamos a activarlo. Listo. Bien. Luego voy a ir con los overdrives de menor a mayor. En este caso el primero se llama Hair Apparent, que es un tipo Blues Breaker, Minotaur, que es un tipo clon, y Screamer es un Tube Screamer. Entonces de menor ganancia a mayor. Lo ideal es estaquearlos. Estaquearlos es unirlos, pero únanlos de a dos, máximo de a dos. O sea, este combinado con el Minotaur, o este combinado con el Screamer, o el Minotaur con el Screamer. Pero nunca los tres, porque pues va a tener ruido y pues no es lo ideal. Y pues realmente no es que se usen tres pedales prendidos en combinaciones. Entonces, aquí vamos con el primer drive.
Segundo, tercero. ¿Estaqueados? ¿Con el hamburger? Estos son los overdrives. Ahora, tenemos lo que son dos tipos de reverb y dos tipos de delay. Este es, normalmente ya tiene un delay activado, que está a tiempo de corchar con puntillo. Si yo quiero que ese delay esté más fuerte, voy a agarrar el vintage delay. Obviamente lo voy a dar al tap tempo para que me dé un tiempo que necesito. Voy a activar un drive y algo sencillito podría sonar así. ¿Cierto? Este es un delay un poco más, si se dan cuenta, más pronunciado. ¿Cierto? Este también me sirve para canciones rápidas. Tipo... ¿Cierto? O también tipo... O si yo quiero algo rítmico, ¿verdad? Tipo la de Osana, ¿no? ¿Verdad? Eso es el vintage delay, o en este caso que es un delay a corchea con puntillo. Es muy chévere para eso. Ahora, el otro, que es el dual delay, es un delay estéreo. Tiene dos combinaciones de delay, entonces vean cómo suena. Si se dan cuenta, a la derecha suena una repetición y a la otra suena otra repetición. Este delay me parece chévere para intros, para realmente también funciona para todo. Solo que es más como para llenar. Yo lo usaría como en coros, en solos, por ejemplo. Digamos, el solo de Osana podría funcionar. ¿Cierto? Si se dan cuenta, es un delay que llena bastante a los dos lados por el estéreo. Entonces es algo que usaría bastante. Ahora, vamos a ir con las reverb. Si se dan cuenta, tienen el mismo nombre, pero la primera reverb es más suave y la otra es más ambiental. Voy a hacer el mismo intro que hice ahorita para que escuchen. Sin reverb, sonaría de la siguiente manera. Con reverb... Con la otra reverb. Si se dan cuenta, una reverb un poquito más suave sigue siendo ambiente y una reverb de más ambiente. Que si puedo combinar las dos, claro, pero pues ya sería mucho ambiente. Yo combinaría las dos para hacer swells, que es como bajar el volumen y tocar la nota.
Para eso yo usaría los dos combinados. Sin embargo, pues bueno, es una reverb muy chévere. Vamos a hacer otro tipo de intro. Siguiente reverb. Ahora, ¿cómo usaríamos esto con overdrives? ¿Cierto? Si se dan cuenta, ahí estaríamos usando lo que es el ambiente. Honestamente, estos efectos, pues bueno, son los que yo uso. Están brutales. Ahora vamos con este, que es el Dual Pitch, que el Dual Pitch es un armonizador. Así suena este intro. Voy a hacerlo sin el Dual Pitch y ahora con el Dual Pitch. Con el dual. Este efecto lo que hace es octavar la nota hacia arriba y hacia abajo dependiendo de la mezcla que yo le dé. Entonces llena bastante. Ejemplo, otra canción. Con el pitch. Y entonces eso es lo que básicamente podemos hacer con el pitch. Y ahora, por último, tenemos el vibrato, que realmente se usan bastante en algunas canciones worship y suena así. Vamos sin el vibrato y luego con. Con este. Y listo, ahí estamos. Este es como la configuración de la gran mayoría. Ahora, en otros, como por ejemplo los presets que dicen como el efecto, en este caso los que son de amplificador, los que dice Fend, los que dicen Match, ahorita que estuvimos en el box, siempre van a tener este vibrato. Pero los que, digamos, este que dice Trem, tiene los demás efectos, pero tiene otro tipo de modulación. En este caso tiene un trémolo. Vamos a escuchar cómo se escucha ese trémolo. Y se escucha de esta manera. Si se dan cuenta, ese efecto de vibrato es más. Thank you.
este que hice Cho 2 me gusta mucho. Suena de la siguiente manera. Este es como más ochentero. Que si yo le quito lo que son los ambientes, el delay, perfectamente puede ser para... Entonces, en este caso, si se dan cuenta, suena bastante, bastante bien. Este me gusta mucho, este chorus. Lo demás, pues ya lo conocemos. Este que hice chorus 2 es un tipo chorus 70. Pero es mucho, si se dan cuenta, es mucho más marcado. Hay varias canciones que pueden empezar así. ¿Verdad? Y luego este es otro de mis favoritos, que es el famoso Dimensions. Para el que conoce ese tipo de efecto, es un efecto muy abierto. Sin. Con. De hecho, también este tipo de efecto funciona muy bien para lo que ahorita hicimos. Tipo. ¿Cierto? Funciona bastante, bastante bien. Y así los demás amplificadores. Y ahora, vamos a ir por lo que son coritos. En este caso hay tres, que es el Jazz, el Fend y el Cali. Vamos a probar el Cali. Bueno, son coritos que ustedes, si quieren dejarle algún delay, algo, podría funcionar bastante bien, pero... ¿Cierto? Son coritos que... efectos de coritos. ¿Cierto? Todos los coritos suenan bastante bien. Está igual con dos tipos de modulaciones. Un tipo chorus más suave. Y un chorus un poquito más marcado, ¿no? Uno más rítmico y uno más para melodías. ¿Cierto? Entonces ahí lo ideal es que ustedes lo vayan probando. También tienen algo de delay, también tienen drive, por si en esos coritos, como los de Mil San Marcos, necesitan hacer como algún tipo de melodía o efecto. Ahí estamos, ¿listo? Ahí, resumidamente, está todo. Y por último, vamos a ir al rock, que en este caso es bastante, bastante rockero. Suena así. Bueno, este es, si se dan cuenta, es bastante rockero.
Y bueno, esta es la demostración. Ahora sí, vamos a escuchar encima de una canción cómo los vamos a usar y cómo suena. Thank you.
Para comprar estos presets, abajo en la descripción y en los comentarios va a estar el link para que ustedes lo puedan comprar. Hay dos opciones. Si ustedes están viendo recientemente este video, apenas lo saco, estamos en preventa. Preventa es que les damos un descuento para que los puedan adquirir y se les envía en los siguientes días. Una preventa. Pero si ustedes están viendo este video después y tal vez no es, obviamente no esté en preventa, pues les va a llegar directamente a su correo. Así que porfa, cuando ustedes van a hacer el pago, diligéncienlo de la mejor manera clara posible, que el correo esté bien, que su teléfono esté bien, que absolutamente toda la información que ustedes coloquen esté bien, para que los presets puedan llegar bien. Muchas gracias por ver este video. En serio, muchísimas gracias a todos los que me apoyan. Como les decía en un principio, en serio, muchas gracias. Dios los bendiga. Abajo en la descripción va a estar el link para que ustedes puedan comprar los Mora Preset de la Helix. No siendo más, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Dejen abajo en los comentarios qué preset les gustaría que hiciéramos más de esta pedalera. Ahí vamos. Dios los bendiga.